mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga todo lo que me bebo. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga todo lo que yo bebo. Cuando usted escucha esa canción, definitivamente sabe que él está en la casa de Me Gusta de Noche. Él es el artista de la música urbana, Vaqueró. Y no solamente el artista de la música urbana, como dicen los tigres, qué malvado flow tiene Vaqueró, maestro. Siempre sencillo. Hermano, bienvenido a Me Gusta de Noche. Gracias. Hace mucho quería este encuentro. Estoy muy contento por ti, por todo lo que has madurado como artista, en todos los sentidos. Se ve un Vaqueró diferente, incluso familiar, como músico. Esa transformación, ¿desde cuándo y por qué? Tú sabes que yo siempre lo he dicho. Este Vaqueró no es que ha cambiado tanto. Yo siempre he sido familiar. En la música siempre he tenido mis inquietudes y me he puesto a investigar desde siempre. Ahora bien, hoy, con la tecnología y todo lo demás, hay más cobertura y es por eso que se nota. Y es más fácil que se dé. Es que se nota tanto eso que... Pero Vaqueró, yo siento que a ti te pasó un poco lo que le pasó a Calle 13 en un momento. Recuerda que Calle 13 vino de hacer música urbana, como tú empezaste el movimiento, y de repente ese muchacho tenía todo aquel arsenal musical dentro y logró entonces ser lo que quería ser en esencia, que es lo que veo que ha pasado contigo. Él hizo un reggaetón. Y ahora está haciendo otro tipo de música. Entonces, yo veo un Vaqueró más maduro musicalmente. Sí, yo hice, por decir, Hasta Mañana Negra Linda, que es una canción de reggae. Y luego que tuve como esa aceptación del público, pues decidí seguir investigando en la música. Y le inyecté un poquito de los autóctonos, pero no es que he cambiado y que en su totalidad. La propuesta. Exacto. En esencia sigo siendo urbano, lo único que le he dejado caer algo de nosotros los dominicanos. Para eso, yo diría como urbano limpio, eso lo digo yo, no lo dices tú. ¿Verdad, maestra? Bien. Sí, eso lo digo yo. Pero sí, creo... Hay que evolucionar, Vaqueró. Creo bastante en eso. Hay que evolucionar. Señores, este tipo me parece como a Lenny Kravitz, ¿eh? Vaqueró, Lenny Kravitz aquí. Es el flow. Quiero que me hables de tu nuevo disco. Me llamó mucho la atención, Mutación. Sí. Mutación, de todas las producciones que he hecho, sin temor a equivocarme, va a marcar un antes y un después en la música urbana del Caribe. ¿Cómo? Porque ahí cuento con buenos músicos, participan músicos que son excelentísimos en grabación y en el escenario también. O sea, que no me fui por lo fácil que hace el sample de X canción que se pegó. Y que ruede. No, vamos a crear y en eso nos encontramos ahora mismo con Ghetto. Está SPK, un productor buenísimo también de hip hop, a quien en estos días le puse la piña agria porque lo mandé a fusionar hip hop con bachata. ¡Ay, mi madre! Y el chamaco me dijo, ¡ay, mi madre, en la China! Pero va a quedar muy chulo. Una hip chata. Entre otros productores que están. El disco... En él tuve encontrado un mensaje extremadamente positivo, cosa que se ha perdido en la actualidad casi. Lo que digo, música urbana. Todas limpia. Las canciones. Lamentablemente, todas las canciones que tú escuchas ahora mismo en la calle y en la radio también, pues hablan de una forma tan fea de la mujer. Y violenta. Y violenta, en todo el sentido de la palabra. Y te mandan a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Y yo, como buen padre, como una persona que le preocupa, claro, la familia, los hijos y mi país también, pues decidí coger por otra vía y crear este álbum que lleva por título Mutación. Pero me llama la atención algo. Tienes este disco que se llama Mutación, sin embargo está promocionando un tema y el video que no está dentro del álbum. No. Háblame de eso. Los trucos. Sí, es que como que yo no le veo el sentido Guateque. Hacer una recopilación de temas que ya salieron y que pase una producción. Sí, porque eso es el fácil. Público, ¿cómo que coger? El público va a tener Mutación todo nuevo. De intro al outro, todo va a ser nuevo. Hice esto porque en las redes sociales pues me tenían siempre el DM lleno, que necesitamos que Vaqueró tire una canción nueva. Queremos bailar, no, y empezaron a enumerarme canciones como Qué Mujer Tan Chula, Maril, sí. Échale Agua,
Ay, mami. Que tiene un aire la canción. Yo escuché. Los zapatos y todo eso. Son de las canciones, cuando tú la escuchas, te empiezas a decir que. Pero tú no estás en baile, pero tú empiezas así y ya terminas parándote a bailar. Sí, entonces le dejé caer Guateque y ha sido un palo. La gente está loca con Guateque. Le gusta Guateque mucho. Bueno, vámonos a la pausa. Vaqueró está en la casa de Me Gusta de Noche.